Mire, al igual que el señor presidente de la República, yo no temo a la muerte, señor. Todo lo contrario, lo que temo realmente es a que vaya a morir un proceso de transformación que ha iniciado el Ecuador a pasos agigantados. Eso es lo que realmente debemos temer. Pero sin embargo, eso no significa que no debemos cuidar nuestra vida. ¿Asumiría un reto, asumiría una posición? Si usted se refiere a la posibilidad de asumir la presidencia de la República, no, señor. El Ecuador ha elegido un presidente de la República, a mí me ha elegido como su vicepresidente y así es como debemos mantenernos. Eso corresponde, ese tipo de actuar corresponde al pasado, señor. No es de este tiempo, no es signo del nuevo tiempo que la gente actúe miserablemente y peor aún en estas condiciones. Gracias.